chica. Distanciamiento social. Pero está bien, pero es algo importante que les tengo que decir. Escuchen bien. He recibido una confidencia de varios correos están siendo utilizados por personas del bajo mundo para introducir artículos ilegales. ¡Parece mentira! Usted diciendo algo así, jamás pensé eso de usted. Hablando de personas enanas, no todos los enanos son malos. ¿Qué tú hablas? Pero usted lo dijo de bajo mundo. Pero yo no dije eso, dije del bajo mundo, no me refería a personas bajitas, del bajo mundo, integrantes de la mafia que pertenecen a una organización criminal. Ay, Dios mío, pero qué vergüenza. Ay, Dios mío, Piru, concéntrate. Por favor, jefe, lo que nos está tratando de decir es que tenemos que estar alertas y atentos. Ahora sí. O se organiza, es estamos atentos, estamos alerta, o alerta o atentos, pero no podemos. ¿Cuál de las dos? Piru, usted tiene razón. Gracias por entender, gracias por escuchar. Lo que quiero decir, Piru, es que tenemos que estar bien pendientes. Eso es lo más importante por si alguien trata de introducir o recoger un paquete anónimo. Tenemos que estar vigilantes si algo sospechoso viene, porque entonces, ¿ve? Ok, llamamos a las autoridades. No, por supuesto que no. Por supuesto, para nada. Vamos a hacer un arresto ciudadano nosotros mismos. No. Y nos vamos a cubrir de gloria. Vamos a salir en todos los periódicos al punto que el nuevo presidente electo de la gran nación norteamericana, Joe Biden, nos va a invitar a la Casa Blanca para darnos la medalla del valor. Okay. ¿Qué? ¿Qué? Buenas, señor Corona. Recuerde que si quiere que lo atienda, pero tiene que hacer la fila. Aquí no hay nada. Okay, okay. Reglas son reglas. Ok, lo voy a hacer. Reglas son reglas. También que tú me caías cuando llegaste aquí, fíjate. También que me caías, pero te has vuelto alguien desagradable que pelea sola, pelea con las guardias del viejo San Juan. Qué feo. Un ser desagradable. Hasta vieja te ve. Hasta más vieja te ve. No importa que sea. No importa que sea mayor que yo. Ya la quedo en mi casa. Miren, yo estoy esperando un paquete que me envió un cliente anónimo. ¿Qué? Ok. Con su permiso, señor Corona, reunión de empleados. Permiso. Por supuesto que usted también, Piru. Usted es empleado. Venga. ¿Qué le pasa a este? Venga, Piru. Tranquilícese. Estoy bien nervioso. Está bien, pero... Está bien. Es que ya estoy bien cuando estás nerviosa. Lo sé, pero... ¿Ustedes escucharon lo que dijo el señor Corona? Habló de un paquete anónimo. Lo que hace al señor Corona... un sospechoso. Yo. Por lo tanto. Saludos, señor Corona. Que tenga buen día. Aquí reunido con los empleados. Sí, adelante. Lo importante es que ustedes lo entretengan a él en lo que yo me preparo para hacer mi gran arresto ciudadano. Ok. Pues, vamos. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Ok, vamos. Tan, 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 tan. Hablando como los locos. Ajá, ajá. ¿Usted hizo la fila? Porque es que yo no... ¡Sí, la hice! No. ¿Quiere que la haga otra vez? Yo no recuerdo que usted... ¿Quiere que la haga otra vez? Ok. Ustedes abusan de los clientes, no, ¿sabes? No, no, no.
pero... Ustedes abusan de los clientes. Si yo fuera un hombre mayor, iría al procurador del envejeciente. Pero como soy un hombre joven, que solo tengo 35 abriles. ¡Abril! ¡Mayo, junio! ¡Agosto! Si usted tiene, le han dado duro, le ha pasado una vida bien dura. Muy gracioso, muy gracioso. ¿Podrían revisar a ver si mi paquete anónimo está por ahí? ¿Colón? Sí. Dígame su nombre, señor Colón. Fíjate, Piro, yo sé que tú eres morón, pero... No te lucas tampoco, porque me estás preguntando el nombre y me acabas de decir señor Corona, fíjate. ¿Corona de apellido? Sí, Corona. ¿Corona de apellido, cielo? Sí. Dígame, cielo. Sí. ¿Cielo? Sí. Dígame, cielo. Cielo, dígame. ¡Sí! ¿Corona de apellido, cielo? ¿Qué hora es? ¿Cielo? ¿Esto va a terminar alguna vez? ¿Cuál es su nombre? Cielo, dígame, cielo. Heriberto. ¿Heriberto, cielo? ¿Se acentúa? ¡Cielo! ¡Sí! ¿Sí o no? Dígamelo. Sí, Heriberto, ¿cielo? Corona. Sí, se te acentúa en la H. ¡Cielo, dígame! ¡Sí! ¿Por qué yo vengo aquí? H no suena, dígame. ¿Cielo? H no suena. No, ¿cielo? No suena, no suena. ¿Cielo? ¿Cielo? Dígame. No suena. ¿Cielo? No. ¿Cielo? No. ¡Heriberto! ¡Heriberto! ¡Ay, Dios mío! ¡Heriberto! 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 ¿Ya terminó? ¡Cielo! ¡Corona, cielo! Una más. Sí, le dije que sí. ¡Ay! ¿No aparece, cielo? ¡Cielo, no aparece! ¿Cielo? ¿Sabes qué? ¿Qué? No aparece. No aparece. Pero va a tener que llamar. Pero no puede ser. A este número que es la oficina internacional. Comuníquese aquí. Pero no pueden llamar ustedes. No. Lamentablemente, los clientes mismos tienen que hacer la llamada para que quede documentado en las cámaras las exigencias que tiene el cliente de lo que está pasando. Por lo tanto. Mírese un poquito para acá, para que la cámara... Ok, muy bien, está bien. Puede proceder a hacer su llamada. No se mire mucho de espalda. ¿No? Sí, no, más así, o menos así. Se percibe, así está bien. Así está bien. ¿Sí o no? ¿Sí? 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 ¿Y así no? ¿Sí no, no, así, así, ¿sí así, no? Así está bien. Ok. ¿Sí o no? ¿Sí ok. ¿Sí? 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 Está sonando. Yo no escucho. Aquí yo lo oigo. Eso de aquí también. Quizás es que está en mute. Déjeme ponerlo en speaker. No, digo nada. Dios mío, qué suave. Ahí me contestaron. Sí, sí. Es que está medio dañado. ¿Aló? ¿Aló? No, dominicano. ¿Cómo es? Este es un pipí dominicano, dígame que para ayudarlo, ¿cuál es la vaina? Pero, ¿de dónde hablan? ¡Oh, Santo Domingo, dígame, acá lo ayudo! ¡Maldito sea el diablo! ¡Hasta las 15 de la mañana, hasta sea el diablo! Dice que yo pipí dominicano. Sí, pero es que tenemos franquicia en toda Latinoamérica. Como acupé y suena, sí, de verdad. ¡Hello! Sí, déjame, a ver si me comunican con alguien más. ¡Hello! Echa el manito que lo cansan, ¿eh? ¿Perdón? Sí, él habla de México. ¿Qué pasa, hombre? ¿De México? Sí. Ahora me están hablando de México. Sí, es que tenemos franquicia en México también. Somos grandes. Sí. ¿Dónde, güey? Sí, mira, es que yo estoy esperando un paquete. Sí, dígame. Un paquete que proviene de un cliente que tengo anónimo. Ah, dígame, es anónimo, güey. Dígame cuál es el paquete, viejo. Me dijo güey. Sí, ¿Que quién lo envió? ¿Que quién recibe el paquete? Yo. ¿A quién le preguntó? Mira, está bueno ya tanta sangrería. Yo sé que eres tú, Piru. Deme el maldito paquete que me enviaron anónimo, por okay. favor. Bueno, muchachos, ha llegado el momento de hacer nuestro operativo para la gran nación norteamericana, como tuve que hacer en el Golfo y en el Desert Storm, que es el mismo sitio. ¿Qué? ¿Me van a entregar el dichoso paquete? Sí, por supuesto, ¿o no? Por supuesto. Sí.
¡Cerramos, cielo! ¡Cerramos, cielo! Sí. Ok. Mírese de frente. ¿Así? Mirando. Sí, está bien. ¿Para qué? Ajá, ya, ¿qué pasa? Su paquete anónimo. Ah, no, abre un momento. Acá el paquete. Mira. Ahí está. ¿Pero qué? ¿Esto es una foto, eh? Sí. Sí. Póngase de lado. Para tener que entregamos el paquete. Ah, ok. Exacto. Al otro lado. Ahí está. ¿Ya? Sí. Ok. ¡Mira la pega! ¡Se la tiene! ¡Ok! ¡En la pega! ¡Dime que la ¿sí pega! ¿Sí o no? Con cuidado. Y ustedes verán lo que hay aquí. Pero ¿qué es esto, señor Corona? ¿Esto es una broma? ¿Qué significa no, esto? Esto es una corona, la corona de mi hija Yelaika, que era una sorpresa, la mandé a arreglar afuera porque me salía más económico. Además, es anónimo quien me lo envía porque quería que fuera una sorpresa. Eso era todo, mire. A menos que tenga cannabis. Creo que no hay caso, jefecito. Ay, Dios mío. ¡Qué vergüenza!